Hicimos la primera de que va a ser de varias reuniones más del Frente Sindical para Victoria, Cristina Conducción. Así que me parece que lo importante fue esto, ¿no? Hubo una característica muy piola que fue tener en cuenta que hubo muchos compañeras y compañeras que es la del recambio generacional, que la unidad de acción ya se viene dando en el territorio, ya se viene dando en las regiones, ya se viene dando en los distritos, y esto lo que fue cristalizar esto que ya se viene dando desde las bases. Es volver a soñar desde clase, desde nuestra clase como trabajadores. La verdad que estamos muy optimistas, estamos felices por lo que hemos logrado y por lo que venimos haciendo, y con la consigna clara de que ya hace un año y pico que venimos peleando. Lo estamos haciendo en el presente y lo vamos a hacer en el futuro, y cumpliendo con un mandato histórico como trabajadores. Nosotros hoy estamos luchando por un frente para la victoria con la conducción de Cristina Fernández Kirchner. Me parece que eso es lo notable y lo destacar de todos estos compañeros y compañeras. Es materializar algo que venimos construyendo en las regionales y que se viene trabajando desde el primer día, que es la unidad del movimiento obrero en base a un proyecto político que es el que defiende a los laburantes, ¿no? Hoy está clarísimo que frente a Cristina están las corporaciones y no hay otro lugar. Me parece que hay que unirse, hay que salir a respaldar la candidatura de Cristina, que los trabajadores tenemos una responsabilidad histórica para poder sostener la fuente de laburo, y esto la verdad que es un envión, es una ayuda, abrazarse con compañeros, con pares, y tratar de que se materialice el Cristina Conducción, pero con la disputa del cargo. Para nosotros Cristina tiene que encabezar la lista, así que bueno, estamos acá haciendo parte de este momento histórico. Fue una reunión gremial, se conformó un frente sindical de la provincia de Buenos Aires con una diversidad de organizaciones, que me parece lo más importante, y cerró el acto Máximo Kirchner. El trabajo sindical sobre la elección de medio término, también sobre la construcción de las fuerzas propias, que se todo lo más importante, porque había una multiplicidad de organizaciones, de la CGT, de la CTA, de la Comisión Nacional. Eso me parece, esa pluralidad enriquece, obviamente.